Monarcas Morelia se alista para encarar adecuadamente el próximo Clausura 2011. Con trabajos tácticos y regenerativos, el jefe Boy busca pulir a su equipo, previo al último partido amistoso frente a los Diablos Rojos del Toluca. El torneo pasado, el equipo de la Fuerza no logró calificar a la fiesta grande del fútbol mexicano. Jugadores y cuerpo técnico desean hacer mejor las cosas, confían en llegar mejor al torneo que se avecina. Bueno, creo que cuando las cosas no salen tan bien como quisieras, no calificamos el torneo pasado, uno se da cuenta de muchas cosas que se dejan de hacer. Obviamente que todos tenemos la espinita clavada de que no hicimos las cosas bien y las queremos mejorar, queremos hacer las cosas bien y bueno, ojalá que tengamos un buen inicio de torneo. Para el guardameta Federico Vilar, la escuadra michoacana debe adquirir solidez para afrontar la competencia. Bueno, esperemos que sea un equipo mucho más sólido en todos los aspectos, un equipo que pueda lograr los puntos necesarios a través de los triunfos, que nos costó bastante en el torneo anterior, y bueno, marcar esa diferencia, ser un equipo mucho más decisivo y que bueno, que en definitiva todo lo que se está esperando de nosotros lo podamos lograr. La tarde del jueves, Monarcas se enfrentará a Toluca, equipo de donde proviene Manuel El Tripa Pérez, quien ansía jugar contra sus excompañeros. Siempre lindo jugar contra tus exequipos, pero bueno, ahora me toca defender la camiseta del Morelia y siempre tratar de defender la muerte.